It is a pleasure to introduce this incredible event, 101 TV, Fashion and Art Miami. Soraya Vitar, fuiste la encargada de abrir e inaugurar esta gran pasarela de Fashion and Arts con una propuesta maravillosa y debo decirte que me encanta la moda paraguaya. Gracias, gracias. Feliz de poder compartir con ustedes, de verdad, traer mi moda, mi arte a esta semana que es del arte, que de verdad nos llena de emoción poder estar acá. Feliz, feliz de haber compartido con ustedes. Yo que soy un apasionado del fashion, considero que la moda es arte, pero quiero saber tú como diseñadora, ¿cómo lo ves además de ser tu forma de expresión? Es que es mi forma de expresión. Yo soy arquitecta de profesión, entonces toda la arquitectura la traduzco a mi moda. Entonces, bueno, eso es lo que ven, armonía, muchos colores. Y bueno, es lo que quise traer, lo que quise ofrecerles en representación de mi país. De verdad, muy feliz. Fue el propósito que disfrutamos en la pasarela. Muchísimas gracias, Soraya. Espero seguirte viendo por acá y encantadísimos de tenerte con nosotros en One on One. Gracias, gracias. Gracias de verdad. Un placer haber estado acá. Encantada. Luxury brands, international designers, top models, artists, and global celebrities were the highlights of this amazing event. The room is on fire, como dice la canción, y qué propuesta tan buena hemos visto en moda masculina y esta gran participación que tuviste en Fashion and Art. Bueno, muchísimas gracias por todo. La verdad quería mostrarles un show de todo lo que yo tengo, toda la reunión de muchísimos talentos de diferentes partes del mundo. Eso es The Room. ¿Crees que el hombre contemporáneo todavía le falta atreverse un poco más a divertirse y explorar con la moda? Yo creo que el hombre contemporáneo ya está aprendiendo a vestirse, ya quiere experimentar muchísimo más, ya quiere tener diferentes looks para ir a eventos, para ir a fiestas. La verdad yo veo que, y más ahora en Miami la gente cada vez estamos creciendo más. Feliz nosotros también de haber podido ver esta propuesta a través de la pasarela que montó para nosotros Fashion and Art. Muchísimas gracias a Fashion and Art y todo el equipo de One to One, lo más. Gracias. Nora ha sido encargada de vestir con pintura abstracta parte de las paredes de esta edición de Fashion and Arts. Debo decirte que es mi expresión favorita porque me encanta lo abstracto. Bueno, me alegro muchísimo porque yo soy una artista del arte abstracto desde hace mucho tiempo y para mí es fascinante haber estado acá con todo el color y todo el movimiento de este evento tan importante. Mira, yo creo que la obra es algo que uno tiene que sentir. Para mí el arte nos explica, es una de las cosas más importantes. Yo creo que el arte es algo que uno siente. Muy buena explicación, me encanta. Sabré tener con ojo más afinado la próxima vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y participar en esta edición de Fashion and Art. Un placer realmente para mí volver a estar acá en Miami después de un tiempo. Y bueno, muchas gracias por darme el espacio. Bienvenida siempre. Gracias, muy amable.
to all the international media, special guests, and everyone who took part in this spectacular event, Fashion and Art. And a special thank you to the City of Miami for all of your support.